han revelado la dolorosa conversación que tuvo Christian Horner con Sergio Pérez sobre la crisis que vive el mexicano en la Fórmula 1. El jefe de equipo en Red Bull dijo lo siguiente a motorsport.com: "Quiero decir, tenemos una relación muy abierta. Y me senté con él en la cocina de mi casa y le dije, vamos, ¿qué está pasando? ¿Hay algo más? Y me dijo, no, creo que le estoy dando demasiadas vueltas a las cosas. Creo que ignorar lo que está pasando en el otro lado del garaje es un favor, que es el enfoque que está tomando ahora, solo se centra en su propio rendimiento. Todos queremos que Checo desarrolle el potencial que tuvo en las primeras 4 o 5 carreras. Y sabemos que es capaz de hacerlo. Por eso le dimos una renovación anticipada para el año que viene, para intentar asentarlo. Y creo que ha estado un poco aturdido en las últimas carreras. Pero esperemos que hoy haya sido la señal de que está saliendo de eso. Y el equipo está trabajando muy duro con él para apoyarlo y asegurarse de que encuentra su forma, porque lo necesitamos desesperadamente", comentó el británico. No olvides suscribirte a canal Tuitealo y dejar tu like.